No puedo decir el nombre de la. O sea, no puedo decir Alemania 1, ¿no? Por ejemplo. Pues no, si está ahí la carta, pues. Va. No puedo señalar. No puedo hacer trampa entonces. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Night Games para otro playthrough con nuestros invitados especiales. Entonces, nos presentamos. Hola, soy Monse. Hola, soy Luis. ¿Qué tal? Soy yo, ya me conocen de los videos anteriores. Yo soy Aldo. Yo soy Didi. Carlos. Charles, perdón. Oye, en esta ocasión vamos a estar jugando Codenames. Va a ser el Codenames tradicional y estamos divididos en dos equipos de tres personas. Yo tengo en mi equipo a Monse y a Luis. Acá tenemos a Charles y Didi y somos el equipo rojo. Nosotros somos el equipo azul que nos vamos a llamar... Los pitufos. Muy bien, somos los pitufos. Contra Gargamel. Gargamel aparentemente. Muy bien, los pitufos contra Gargamel. Vamos a jugar al mejor de tres. Aldo y yo vamos a empezar como los líderes espías y vamos a tratar de que nuestros compañeros adivinen las palabras correctas. Así es. Y empezamos. Equipo rojo, ¿están listos? Yo no he visto ni las palabras. Subterráneo 3. Ok. Creo que puede ser topo, puede ser pozo. ¿Pozo? Ah, pozo. ¿Pozo? Dice pozo, ¿no? Mm. O podría ser círculo. Los subterráneos son circulares. Metro. Metro, sí. Ya, listos, me está. ¡Ya se acaba el tiempo! Hay que. El primero. Okay, topo. Okay, topo. Sí, no. Y también. Y metro. Ajá. Y la última. Fortuna. Yo creo que no pasó. Creo que pozo, sí. ¿Pozo? Okay. No sé. No sé. Es que, ¿cuál otro? ¡Ah! ¡Me acabo de tiempo! Bien, equipo. Vamos. No tengas tanta fe en mí, pero ahí va. Supermercado 2. Alemania, definitivamente. ¿Sí? Supermercado 2. O chocolate. Supermercado también. Chocolate. Los duendes del supermercado. Ajá. Las águilas del supermercado. Pues bolsa. Dos bolsa. Bolsa. Ok. Señálala. Aquí está. Bolsa. Yo creo que mejor no se arregla. Plato es como la más obvia, ¿no? Ok. Era mala pista. Tiburón 2. Ok. Hola. Hablando de malas pistas. Hola. ¿Y? ¿Tabla? Hola. ¿Tabla? Sí. No, a ver. Puede ser, ¿no? Pero ok. Hola, estamos de acuerdo. Y... No, creo que sí. Sí, no, tabla. No lo había visto eso. Pues ya saben, nos queda una pendiente. Pero seguimos ganando. Ajá, una figura. Casa. O sea, de cazar animales. Una. Casa con Z. Ajá, casa con Z. Dos. Martín. Esta pista estaba. Sí, eso. No estoy enteramente seguro que haya sido legal. Y. Águila. Casa de águilas. Perros de casa, dama de casa, o una. ¿Cómo se llama? ¿Y una cazadora? ¿Cómo se llama? Sí, porque son como las únicas tres, ¿no? Alemania y algo sobre la Segunda Guerra. Pur negro no, Charles. Puede ser águila, puede ser perro. Diana, no, Diana está más complicado, ¿no? Como para eso. ¿Estás dudando de la capacidad de tu líder? Está muy complicado para no, él. No, o sea, yo dudaría. No, águila, pues sí. Sí, ¿es perro de caza o águila calva que cazan? Relojito. ¿Cómo les dicen esas de esos? Pues sí, cazar águila. Como perro. Ni siquiera voy a ver eso. Ya me decepciona.
¿Sí? ¿Cuatro de cuatro pistas? ¿Cómo lo ves? El aro 2. Ok, círculo, ¿no? Ah, sí. ¿Y el duende? ¿Dónde estaba el círculo? Ya. ¿Y pantalla? ¿Por si se ve en la tele? Sí. Tenemos una pista de perdida. Ajá, sí. Ah, okay. Primero la del tiburón 1, ¿no? Quedó un tiburón 1. Sí, la pantalla del círculo. Puede ser que salga de una tableta. O un chocolate. ¿Qué tal que es el aro 6 y ya es de tablet? No, yo creo que la pantalla. No sé, sí, les sí, queda una. Sí, todavía. Pasan, ¿verdad? Pasan. Pasan. Yo no puedo sugerirles nada. Era tácito. Ok. Primera Guerra Mundial 2. Pues, Primera Guerra Mundial 2. Es una palabra, ¿no? Sí. O sea, nombres propios sí pueden juntarse, sí, pero contamos primero. Que sí, es un nombre propio. Pues bueno, Alemania. Si no, no nos ganan. Si no, no nos ganan. Si no, no nos Alemania. Ganan. Alemania y. ¿Y helicóptero? Águila. Pero no había helicóptero. Sí, es así. Sí, sí. Águila, porque es como el. No, de Estados Unidos. No, de no. Ok, primero Alemania. Ya sé, perdón. Lo siento. No, sí, yo también. ¿Qué? Porque te no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien ha tomado? Ah, no, pero. ¿Concierto? Era chocolate. Ay, es mi malo su líder. Hershey's 2. Ok, chocolate. Todavía tenemos el tiburón 1, ¿no? No, creo que no. ¿Tableta? No, porque son los vehículos. Pero, no, sí, Hershey's. Pueden ser, los Hershey's de chocolate blanco. O también hay piezas de chocolate, maldición. También hay águilas de chocolate. Buenas de chocolate. Hay módulos de chocolate. El azúcar sale de la caña. El helicóptero transporta chocolate. Diana come chocolate. Te quedas manchado de chocolate. La verdad, la verdad. Ay. Don Quijote. Pero nos han hecho operato en 3. ¿Manchar? ¿Qué tipo de serpiente? Don Quijote 3. Ok, entonces ya lo reconocí. Ah, sí, creo que sí. Manchar, creo que sí. ¿Qué? Don Quijote 3. Wow, eso fue muy ambicioso. Helicóptero. Sí, en ese capítulo. Por las hélices de los. De los molinos de cuando viento. Cuando Sancho gobierna en la isla de Nueva. ¡Wow! Ya no la ve tan descabellado. ¡Trama! ¿Cuánto tiene sentido? Puede ser trama. ¿Es trama? Te digo cuando se cae. Le das oh, un lugar. No puedo con tu estoicismo. Juárez no tiene ¿por nada. ¿Qué ¿no? otras? ¿Diana o una vez? ¿Diana de los Sí, era la esposa de Sancho, ¿no? Acuérdate que no necesitas que se te puedo dar una más para que adivines pistas pasadas. No sé si es el caso. La vez pasada era como... ¿Alemania? Alemania. Primera Guerra Mundial. Tal vez era el era una guerra. Porque, o águila, sí, sí, sí. Mira, es en relación al helicóptero, que no creo que hubiera helicópteros en la Primera Guerra Mundial. Creo que viste la versión. Y las hélices del molino de viento de Don Quijote. Porque todo lo demás. Bueno, el águila sí es relacionado con el nazismo, ¿no? Señalen hasta que estén hasta que estés seguro, señala, porque en otro día se toma como. ¡El helicóptero! ¡No hay helicópteros en la Primera Guerra Mundial! ¡Me di cuenta, se te lo dije! ¿Por qué? Es la segunda ronda después de esta avasallante victoria del equipo rojo. Tuvieron suerte, tuvieron suerte. Empieza el equipo azul. Animal 2.
Ok. Puede ser dragón, puede ser topo, puede ser cola. ¿En el bosque los animales? Puede ser cólera. No, no es cierto. Grifo. Los animales dan cólera. Yo no, creo que no. Solo hay dos animales. No sé. Ah, pero lo sé. Dragón, ¿no? Yo digo que es dragón. Sí. Silla por los caballos. Yo creo que puede ser dragón, sin problema. Dragón. Muy bien. Okay. Entonces, y era cola. Estoy casi vamos, seguro. Viri. ¿Van a señalar? Muerte. O ya. Dos. ¿Ah? ¿Cólera? Este puede ser. Y taco. ¿Cólera? ¿Policía? ¿Cuchillo? Sí, vamos con cuchillo y cólera, creo. ¿Cuchillo? ¿Y cólera? Ajá. ¡Ah, fuck! Danos una, tomando en cuenta que ya sabemos cuáles son las dos de animal. La sirenita, uno. No, pero danos uno para los animales. La sirenita, uno. La sirenita, mano. Pero. Ya fue la pista. La sirenita uno. Es cola. Ya lo dijo. Pero sí, señora cola. Bueno, señora no, cola. Pero no. Pueden adivinar uno más. Pueden adivinar topo. Sí, ¿no? Topo. ¿Por el que sobraba de animal? ¡Vean sí, todas las palabras! ¡Yo! ¡No, caramba! ¡Señale el reloj! ¡Eso es más información! Entonces, Atlántida. Ah, ya sé cuál es. Capital, goma, grifo, genio. ¿Genio? ¿Genio a lo mejor? Porque. ¿Está siendo sarcástico ya? No, porque la sirenita es de Disney y el genio es de Disney. ¿Pasan? ¿Pasan o se la juegan? Jala no se arruga. ¿Parece ya en un caballo? ¿Un caballo es un animal? ¿La general? No, no sé. ¿Pasa? ¿Genio o topo? Señalen ya. Solo se viene una vez. Como que no apareció. ¿Entonces genio? ¿Genio? Wow. ¿Genio? ¡Genio! ¡No! ¡Maldita sea! Somos el grupo más sesgado. No nos conocemos entre nosotros. Ustedes sí pueden conocerse más. No. 4 años. Pero qué clase de característica es animal y no es topo. ¿Tiene el dragón? Gacho, perdón, ¿dónde está listo? ¿Cuál fue? Cenicienta 2. Ok. Somos los azules, no los grises. Hay que discutir, chavos. Ajá. Cenicienta 2. Zapato, obviamente. Sí, definitivamente. Probablemente gato. El príncipe tenía una capa. Sí, que cola. Bueno, señalamos. Sí, señala. Zapato. Sí, y dos, revolución. Dicen que instaló una democracia en cuanto subió al poder. ¿En qué tercera parte de Disney la viste? Creo que es capa. O bosque. ¿Bosque puede ser? No. O taco. En Cenicienta no hay bosque. O Italia, porque. ¿Los tacos? El taco siempre es una buena italiana. ¿Cómo se llamaba Cenicienta? ¿No es Italia? Cinderella. No, son cuentos viejos alemanes. Normalmente no sé si Nueva York por la esa okay. Película donde sale. Les voy a poner no, el sí, tiempo pero... porque. Sí, ¿sabes Nueva York? No señalar. Pero... no la vi la película, pero sí tiene mucho sentido. O la capa. Tienen dos. Me voy por capas. Okay. Ya sé. Tenemos animales. Las cuales creíamos, a ver. Pudo haber sido coincidencia. Tenemos animales y señorita. Gianluigi Buffon. Portero. Ok. Es portero. Estoy. ¿Pero cuántas? Yo no hubiera sabido dos. Eso. Ok, es portero. Sí. ¿No? No. Okay. Muy bien. Entonces, nos quedan dos. Atlántida, estoy seguro que es otro. Gianluigi Buffon, dos. ¿Cementerio? ¿Sigue vivo? Italia. Sí, sí. No. Ya. ¿Atlántida o topo? Ya. Pasen, ríndense esa. Atlántida. Ni siquiera voy a ver al Luis porque. ¿Cuál fue? Pueden atinar una más. Viri, nos van ganando. Nos dijiste dos, atinamos tres. Animal, nos dijiste dos. Ya sé que ya. Excavación 2. Taco, obviamente taco. Obra de taco. A ver, vamos a preguntarle al ingeniero. ¿Se pueden decir antónimos? ¿Se pueden decir antónimos? Mientras no digas la palabra, está bien. Bien, ingeniero. Bien. No, tiene que ver algo con el problema que tienen los ingenieros civiles con los arquitectos. No. ¿Cuál es la pista? Sí. FIFA. ¿Cuántas? ¿Números? ¿Cuántas? ¿Dos? Ok, es gigante. Es de ley, es gigante. Helicóptero. Sí, es gigante. Es gigante.
Yo lo estoy señalando, mira. Aquí helicóptero. ¿No dijiste banda? Dos. Ahora, tenemos una de... ¿Puede ser el bosque? ¿Puede ser corriente? ¿Nos vamos por corriente? ¿Qué era la que estaba diciendo? Bien, tienes que decir una de cuatro. Va. Ah, nos quedan tres. Okay, ah, corriente. Una tres. ¿Corriente? ¿Qué tiene que ver corriente con FIFA y FO? Pero con Sirenita ya la señalé, ya no importa. Encerrado, dos. Taco. Taco, porque la carne está... Mira, cementerio porque lo cerraron. No, no es cierto, pero policía sí. Ok. Ajá. ¿No? ¿Por la cárcel? Sí. ¿Seguro? No, sí, no. Ya, ya la tocó, ya. Queda un encerrado. Capital, porque a Gramsci lo metieron a la cárcel. ¿Quién es Gramsci? Cosas que conozcamos todos, amigo. ¿Cementerio? No, cementerio, ¿no? No puede ser de enterrado. O revolución. Pero... ¿O grifo? Pero falta uno de encerrado. Nueva York. No creo, ya no creo en Nueva York. Ya. Entonces, cementerio. Enlace, taco, no, sí, ya bosque, no, revolución. Goma. Mejor. Encerrado. Capital. Cementerio. Enlace. Voy a decir cementerio. Ok. Borrador 1. No, taco, capitán, obviamente. Ay, casi la toco. ¿Ya es la última? Ya. Victoria para el equipo. No, puedo atinar otra. Todavía podemos atinar otra. Bosque, sirenita. Bosque, ya, bosque. La sirenita seguro. No, no confío en nada, ya, pero señala bosque. ¿Por qué no confías en nada? Voy a señalar por ustedes, ¿va? ¿Grifo? No, no lo puedes ver, no nos puede decir nada. Nueva York. La sirenita de Nueva York. ¿Bosque? Ya, señalé bosque. Señalé al asesino. Señalé bosque. Ya. Estoy señalando bosque. Ah, váyanse a la. Ok, no siempre. Se supone que sea de azar, pero... Siempre y cuando no le demos al asesino, ya ganamos. Ok. Agua o no. Agua o una. ¿Silla? Nueva York. ¿Qué dijo? Agua. Ay, canijo. Su madre. Ah, grifo. Ah, ok, sí, sí. Pero bueno. ¿Cuál era? Victoria. A ver, ¿cómo relacionas capital, goma y bosque? Capital, goma y bosque. Brasilia. ¿Cómo dices sirenita y no dices Atlántida? Porque tenía cola. Pero después de la discusión, el equipo ganador es Rojo nuevamente. Victoria indiscutida 2-0. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos les haya gustado. Déjenos un comentario si les gusta este estilo de video y quieren que hagamos más. No olviden darle like, compartir y también seguirnos en Facebook. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.